Muy buenas a todos, soy Sergio49 de la Biblia Squad y estamos aquí en Escape Dead Island. Donde, bueno, es un juego que ha salido hace apenas 4 días o 5. Y nada, he estado jugando un poco y he dicho, ¿por qué no grabarlo, no? Y nada, aquí estamos, empezando la campaña. Ya sé que tengo 2 juegos más por subir, pero bueno, como este era un juego nuevo, que juegos nuevos pues prácticamente no subo, pues quería subirlo. Y la verdad, lo que he jugado me parece que está bastante bien y es bastante interesante y todo, la campaña. O sea que, ya que cuenta cosas del Dead Island 1 y también cuentan algunas cosas de lo que va a pasar en el Dead Island 2, así que hay que estar muy atentos a esta campaña. Los infectados. Vale. Como veis, pues bueno, está el juego en inglés, pero tiene subtítulos en español. Que se entiende muy, muy bien. Negative. I can handle them. Vale. I'll take full responsibility. Abort mission. Advice received and ignored. Don't make me come over there. Uno menos. I'm not leaving until I get my hands on that mole. Over and out. Vale, tengo solo la katana y llevo un traje que está bastante guapo, como veis. Una máscara antigas y así, un traje tipo ninja. Vale, muy bien, suena la radio. Y entonces el zombie escucha sonidos y viene. Vale. Sí, bueno, en la Q podemos seleccionar enemigos, pero no hace falta. En lo que he jugado, pues no lo he usado, o sea que... Vale, uno por aquí. Otro por aquí. Este se pone para que lo asesine, o sea, me lo ha puesto a huevo. Y parece que ya está, ¿no? Parece. Vale. Vamos a ver. Necesitas tarjeta de acceso, vale. Toma. ¿Y este no se da cuenta o qué? Como veis, este juego tiene unos gráficos que están, no sé, son especiales, digamos. No son como los del Dead Island normal. Me recuerda mucho al Borderlands, pero mucho. Aunque el Borderlands no es un juego que me ha llamado la atención, ya que, bueno, no me gusta casi nada. Pero bueno. Vale, la tarjeta está aquí. How did it escalate like this? I think the mole triggered it, but I can't be sure. Where is the security? Would have expected a response by now. Vale. Esto ha sonado a algo gordo. Hostia, y tan gordo, ¿sabes? Que ha roto la pared y todo. Munición para pistola. Vale. Ahí hay unos barriles y la pared está un poco agrietada y tenemos que romperla con la explosión de los barriles. Y que mejor que, como ya he dicho, pues poner la etiqueta de que son explosivos, ¿sabes? Vale, ahí sale el radio de acción que tiene la explosión. Vale, lo cogemos todo. Me gusta más la katana, ¿eh? But it's contained to the labs, right? Yes. Didn't see anything outside. Vale. Aquí hay una válvula que no hace falta. No, no hace falta. Eso era para matar al zombie ese. Me sale todo el rato R para recargar, pero tengo la katana, o sea que no entiendo.
Vale. ¿Queda alguno más? I'm closing in. Radio silent. Vale, ese me ha visto ya. ¿Cómo vienen, cómo corren? No, mierda. Vale, voy a ejecutarlo. Está hablando alguien tras la puerta esa. You want to topple the PGO? You do that by exposing them, not by turning terrorist. Toma, lo asesinamos. Mola un montón el traje, ¿eh? I'm the one who discovered your plan. I'm the one who'll see an end to your monopoly on power. And I'm the one who will ferry you and the rest of the Palm Garden Order to the Isle of the Dead. You can call me Karin. Karin? What kind of supervillain name is that? If I were you, I'd worry about getting out of there instead. Ay, pocos. Vale. Nuestro personaje ha salido para afuera y ha visto todo lo que hay ahí y mejor pues ha quedado dentro. Que no hay tantos zombies. Tenemos una katana, tío, o sea... Vete por ahí. Vale. Tiene un acento no sé, me recuerda un poco así a ruso, ¿no? Inglés, ruso. Pero bueno, serán cosas mías, supongo. A ver si hay algo por aquí, ¿no? Sí, a la F es para empujar a los enemigos, eso ya lo sé. Vamos a hacerlo para que lo veáis. En esta zona que hay electricidad. Se electrocutan hasta morir, o sea que... Toma. Ese no está muerto, pero... Me venía este por la espalda, así que... Vale. How could this have spread to the entire island? Weren't there any safeguards in place? Inside job or pure incompetence. Anda impulsado para correr y F mientras corres para dar patadas a los enemigos. ¿Lo veis ahí? Voy a rematarlo porque si no... Cuanto más zombies matemos, pues más fácil será, claro. Ya no habrá peligro. Vale. Alt para ver el objetivo. There's something following me. Something big. Vale, como veis no se puede. No se pueden destruir los barriles explosivos con la katana, menos mal, porque si no sería ya demasiado. Solo se pueden destruir a base de disparos. Vale, ahí hay un zombie y tiene una tarjeta, no sé si os habéis fijado. Y lo que vamos a hacer es encender la radio para llamar la atención del zombie y que venga para coger la tarjeta. Ya ven, zombie. Ya viene, ya viene. Y aquí también hay uno. Vale, no me deja atacarle aún. Hostia. Epa. Vale. Se verá que los zombies que tienen las tarjetas se duran. Bueno, son más fuertes. No specifics. Vale, más zombies. Vuelen de tres golpes exactamente. Vale. Vale.
Joder. Tengo que dejar que se levante. Vale, no, no me deja. Ahí. Vale, falta uno. Dios. He partido todas las extremidades, todas. No, there has to be. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? No, no, vale. Mantén el pulsado para correr. ¿Pero para qué quiero correr? ¿Para qué? Si tengo que abrir la puerta esa. Vale. Parece ser que nos hemos pasado la zona. Ya no hay música y ya no hay peligro. I'll hide a copy of the data so you can extract it. We'll find it and we'll... I don't know if you can hear me. ¿Escucháis eso? I stashed the data. The data is stashed. Ese es el de antes, que ha tirado la caja. No. Dios. Bob, report. Don't make me come over there. Report. Se la ha cargado seguro, pero seguro. Le ha tirado la caja y se la ha cargado del golpe. Vale, vemos aquí una isla. No, una isla, hemos visto una playa. O sea que no hemos visto más. Vale, tuberías. Pero nada más, no hay nada. Vale, 6 meses después. Así sin más. Una caja, como la que hemos visto. No sé por qué la caja vibra en el agua. A representative issued this statement. The island of Benoit remains off limits due to unstable harbor conditions. Contractor negotiations continue in order to rebuild the harbor to accept boat traffic for the foreseeable future. That's some PR bullshit if I ever heard it. Here's a thought. Stop listening to the news. We're about to be the news. Once we get this story, Plistat is going to publish it worldwide. Still haven't sobered up, huh? Hey, Cliff! Vale. Nosotros somos este personaje. Que de momento así tiene una pinta de chulillo. Acércate a Linda y habla con ella. Vamos para... Vamos a hablar con ella. A ver qué dice. What? Quit daydreaming and get over here. Don't tell me you were getting cold feet up there. No, no. I was just spacing out. Deja vu kind of thing. Yep. Still not sober. Kyle, that's your type? Shut up. You're a douche. They teach you that word in your fancy school? I don't know. You have my notes. Now give it. The douche abides. So helpful. To make amends, you should go find my voice recorder. Please. Uh-huh. It should be somewhere in the cabin. Vale. Vamos a la camarote. Vale, aquí está la grabadora, sale el símbolo para coger. Y no hay nada más, no hay nada. No, parece ser que no. Vale, vamos a cogerla. Don't even think about listening to it. Que no, ya verás. Day one. This is crazy. I've been reading about Benoit and reports of zombies, if you can
believe it, on the Rogue Wave forums, but I never thought I'd actually be in the middle of the story. Cliff's dad is gonna be pissed we took his boat. But I think Cliff is kind of banking on that. And if we get the story, all's forgiven. At least I hope so, because it would suck if his dad sunk my career before it started. Sí, que según parece le hemos robado el barco al padre del negro, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Thank you, kind sir. Come game time, I want you to use that thing tenaciously, profusely, and just talk to everyone. Don't worry, I'm a ninja with this thing. The ninja, the skipper, and the douche, sailing the high seas for revenge and respect. Now shut up. Just calling it like I see it. I'm heading inside to record some notes. Too much background noise here. What? Vale. Coge la cámara de Devan. Vamos a cogerle la cámara. Mola un montón el efecto así, ¿eh? De que coge la cámara y se la pone. Tipo selfie. It's been days. La posición que coge. There are sharks encircling us at every turn. And no. Turns out if there was ever a quarantine in these waters, there's no sign of it now. Actually, we haven't seen any maritime traffic. But at any second, things could go horribly wrong. When they do go wrong, sigue hablando ahí como si fuera ahí actually, una noticia muy importante. Zombies, it's every man for himself. Vale. Sácale una foto linda. Vale, pues tenemos aquí el inventario. Bueno, el inventario, las armas que podemos llevar, podemos llevar 4. Y el 4 siempre va a ser la cámara, siempre. Vale, a nuestro amigo no le podemos sacar fotos, pero a ella sí. Vale, pues vamos a acercarnos más. Ahora, foto. Si no, y se pone ahí pose sexy, digamos. Now let me. I'm the camera guy. You stick with your voice recorder. Guys, I'm seeing land. Keep on douching in the free world. You love it. Los gráficos y todo están puestos al máximo, ¿eh? Why is no one screaming at us to turn back? That's because we're not going to Benoy. Aunque creo que se han pasado con el con los bordes negros de los personajes, creo yo. Ahora empieza Escape Dead Island. Lo que hemos visto antes, el tío ese que iba vestido así como si fuera de ninja y tal, tendrá algo que ver seguramente, ¿no? Al final o incluso dentro de la historia, ¿no? Intermedio y todo eso. No sé, ya veremos. Vale, hemos llegado a la playa. Es amazing. It looks just like Benoy. Perfect for B-roll. I'll scout some locations. I never knew it before now. But I've always wanted to come here. Too late to switch to journalism? What would the art world do without you? Right now, I don't really care. So many bodies. What? Thought I heard Linda say something. She's over there. Vale. ¿Voy a sacar una foto? No me deja. Vale, tengo que decir que hay un montón, pero un montón de coleccionables. Pero un montón, o sea, creo que hay que hacer 86 fotos a objetos inusuales, digamos, ¿veis? Si hacemos, si queremos hacer la foto mal, nos saldrá así en rojo, ¿vale? Los objetos a los que queramos hacer la foto. Pero si lo ponemos bien, nos tiene que salir en verde. Y hacemos la foto, ¿vale? Y nos saldría pues una notita, ¿no? De información. Lo que pasa que yo, lo malo que tiene es que ya he hecho un montón de fotos, porque ya he jugado anteriormente, y por eso no sale la información, ¿vale? Como veis, en verdad aquí tiene que salir otro cartel y demás. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Geofarm.
Sí, creo que me he pasado la mitad del juego, ¿sabes? And here it is. Proof that Geofarm has a presence on Narapella. Gotta hand it to you, Cliff. You nailed it. How did you know Geofarm would be here? Stick with me, kid. You'll learn a few things. Pequeños saltamontes. Someone wrote, help. Think they evacuated this container from Benoit? Maybe whatever happened there happened here. Fingers crossed. Vale. Ahora hay que hacer fotos. Ya hemos hecho una foto a la casa. Vale, ponía 2 de 3. Una foto al contenedor. Y vale, hay que hacer una foto al barco. Ahí. No sabía yo que empezando nueva campaña, pues las fotos, o sea, los coleccionables, se te guardaban. Si lo hubiera sabido, pues no hubiera cogido ninguno. ¿Es un earthquake? Think so. Pacific Rim, right? Right. Terremotos, ¿eh? Vale, examina la zona del bar de la playa. Pues vamos para allá. Que como veis se ha caído del tablón ese de anuncios. La carcasa, digamos. El protector o lo que sea eso. Vale, se puede hacer fotos a la cerveza y todo, ¿eh? O sea que, si os compráis el juego o lo que sea, ya sabéis. Vale, mapa. Ahora hemos conseguido el mapa de la isla. Vuelve a haber terremotos. Parece que sea King Kong, ¿eh? What the hell? Está hundiendo el barco. De vez en cuando también salen pues efectos así tipo cómic, como habéis visto en el barco que ha salido boom y cosas de esas. Te hacen, no sé, un poco especial al juego. Y mola, no está mal. Vale, ¿dónde tengo que ir? What happened? The boat's sinking. Cliff! It's faster to swim. Are you crazy? Me está dando en la cabeza con el palo ese, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. Fuck. Hello? Devin? ¿Nos despertamos dentro de un contenedor? Vale. Es un poco extraño. Explora la zona. Oh, my head. How the hell? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Un contenedor en lo alto de la montaña? Beach. El puerto deportivo. Beach sounds like a good idea. Vale, eso parece contaminado. Vamos hacia la playa. Vale, estamos en un... parece un mirador. Y ahí hay un zombie. El arrastrado. Vale, esos sean los que van lentos. Ha sonado la sirena de la furgoneta. Vale. Bien, si tenéis el juego recién comprado y empezáis la nueva campaña, aquí habrá un objeto, vale, un diario. Y hay otro diario en esta furgoneta. Vamos a ver. Aquí, vale, tiene que haber otro, ¿vale? En mi caso no están porque ya los he cogido, o sea que... me dio por explorar ahí toda la isla y encontrar un montón de cosas. Pero bueno. Vale.
que coger la cuerda. Hemos soltado la cuerda que había atada desde aquí al poste ese que colgaba el muerto. Se ha pegado un trompazo. Vale. Ahora, como el zombie está ahí y no tenemos armas para pegarle todavía, tenemos que hacerlo sigilosamente. Que no es para, no es para tirar cohetes, ¿sabes? Pero bueno. Vale, enganchamos la cuerda. Vamos a bajar hacia abajo. Bueno, no va a ser hacia arriba, ¿no? Porque bajar hacia arriba sería un poco extraño, pero bueno, ya. Vale. No se puede fotografiar. A los contenedores, eso sí. Y poco más. Lo que pasa es que yo ya lo tengo. Vale, vemos aquí una escalera a la izquierda y un agujero en la derecha. ¿Qué pasa? Que sí, si queremos ir por aquí perfectamente, podemos ir. Pero hay un montón de zombies. Por lo tanto, vamos a rodear por arriba. Para que no nos vean. Este juego empieza, como ya lo habéis visto, así el tío ese que era un ninja, que no se sabe prácticamente nada de él. Pero bueno, después tenemos este personaje que es el principal, que ya veremos más cosas acerca de él y todo eso más adelante. Y de momento empieza así un poco flojo, sin acción y demás, pero ya os digo que más adelante se va a armar la de Dios. Eso tenerlo asegurado. No, 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 no. No tengo armas, ¿eh? O sea, no tengo armas. Si me matan, me han matado. Uf, vale. Ahí hay un destornillador. Vale, ya tenemos el arma de sigilo. Cuando llevábamos al tío ese ninja, yo lo voy a llamar ninja, aunque no lo sea, porque es que lo parece, o sea que, pues cuando lo llevábamos teníamos un cuchillo pequeño. Pues en este caso nos toca llevar un destornillador, porque no hay otra cosa. Vale, escucho algo, escucho un zombie. Ahí hay uno. Vale. Como veis, le tenemos que pegar pues 3 o 4 veces con el destornillador para que muera. En cambio, con el tío de antes se moría de un toque. O sea, le clavaba el cuchillo en la nuca y arreglado. Pero bueno. Aunque eso me ha recordado al Assassin's Creed 1, que empezamos así con toda la vida y todo eso, y después pues nuestro maestro nos lo quita todo por haber incumplido las normas. Pues es más o menos igual, ¿eh? Empezamos perfectamente con todo. Oh my god, my head. Y ahora vamos pues así. Vale. Your fault, Cliff. All your fault. Ah, bien. Encuentra una salida. Ah, bueno, sí, no lo he comentado antes.
tengo que grabar a una resolución de 800x600. O sea, es una puñetera basura. ¿Por qué? Porque me dan errores. O sea, se me peta el juego cuando estoy grabando en la resolución que yo siempre juego. Aunque esté en las bajísimas texturas o lo que sea, es igual, se me peta igual. O sea, no lo entiendo. Y me toca grabar así, así que... no sé. No sé por qué. Bueno, aquí, cuando bajéis las escaleras, aquí también hay otro documento, ¿eh? Por si lo queréis saber. Zombie muerto. Vale. Ahí hay un teléfono. Los teléfonos van a sonar sí o sí, ¿eh? O sea que... Vale. Cogemos la tarjeta para abrir la puerta esa. No, zombie. Vale. Ahí hay un coleccionable que no sé cómo se coge ahora mismo. Vale. Los botiquines digo yo que se usarán para... bueno, te mejora la vida, pero no sé dónde se ve. Vale, un arma de combate. Vale, y ahí hay un documento. Los documentos que giran son los que todavía no he cogido. Así que, bueno, necesitamos un arma y tal. Y eso está bien porque quiere decir que vamos a volver cuando tengamos un arma, aunque sea. Linda, Devin. Vale, ahí hay zombies, ¿eh? Antes no había, si lo recordáis. Oh, no. No, zombie. Que no me vea, que no me vea. No tenemos armas, ¿eh? Si nos pilla, nos mata. Habían tres zombies y nos hemos cargado a uno. Voy a matar primero al de la izquierda. Este es el único que se mueve, o sea que... todo bonita, ¿eh? El zombie. Y está más o menos igual. Vale. ¿Cojones? Holy fuck. Empiezan a caer contenedores del cielo, tío. Por la cara. This is it. This is it. There's no place to put my stuff. I didn't ask for a roommate. Neither did I, but you got one. So make some space, all right? Vale. No sé qué nos quiere decir con eso, pero bueno. Sí, todo tendrá... todo se va a entrelazar y todo eso. Todo va a tener su sentido más adelante. Y ya os digo que este juego es muy interesante. Como habéis visto ahora mismo, nos han caído contenedores del cielo. ¿Y por qué? Where am I? Todavía no lo sabéis, ni yo tampoco, pero ya lo veremos más adelante. Cliff, you okay? Y como veis, nos hemos despertado otra vez dentro de un contenedor. Es como si fuera un sueño lo que hemos tenido. Así sin más. Y no sé por qué. Habla con Linda, ¿vale? Aquí tenemos nuestro mazo improvisado, que ya tenemos un arma para pegar a los tablones esos, como hemos visto. Así que en verdad podríamos volver y todo eso, ¿vale? Cosa que no voy a hacer porque no merece la pena, ¿no? Vale, cuando rompáis esto, aquí habrá otro documento, ¿eh? Vamos a hablar con Linda. Are you all right? I
think so. What happened? My clothes are... You versus boat. You both lost. I fished you out. The boat's gone? Uh-huh. We already argued about that for hours. And I had to talk Devin out of swimming for help. Good. Vale. So, now that you're awake, we can start finding a way into the jungle. Right. Let's go. Bien, ahora que tenemos el mazo, podemos romper los tablones que habían, como veis, allí en la puerta, ¿vale? De la casa esa de allí. Voy a acercarlo con la cámara para que lo veáis. ¿Lo veis? Bueno, ahí está, ¿vale? Eso es lo que vamos a romper. Pero lo romperemos en el siguiente capítulo porque ya llevamos un huevo. Pero un huevo. He querido alargarlo lo más que he podido para que veáis, pues, las primeras impresiones y demás, por si os gusta el juego. Que la verdad, no hemos visto nada todavía, o sea... Lo que va a pasar más adelante es demasiado. Demasiado. O sea que estar atentos porque va a ser bestial el juego. Así que nada, espero que os haya gustado. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós.